Ahora bien, cuando tenemos que sumar o restar fracciones que tengan diferentes denominadores, entonces debemos aplicar el siguiente procedimiento. Primero, debemos hallar o determinar un denominador común entre los denominadores. Y para determinar un denominador común entre los denominadores, debemos multiplicar los coeficientes que acompañan la variable en el denominador y seleccionar las variables o la variable que se repite en el denominador o que son factor común, eligiendo siempre la o las variables que tengan mayor exponente. En segundo lugar, debemos dividir el denominador común que hemos determinado entre cada uno de los denominadores. Y el resultado que se obtiene debe multiplicarse por el numerador de la fracción que corresponde a ese denominador. Y en tercer lugar, debemos sumar las fracciones, recordando siempre que al final hay que simplificar el resultado. Todo esto se ve mucho mejor si lo llevamos a la práctica en el siguiente ejemplo. Veámoslo. ¿Qué dicen? Resuelve. Me dan la expresión 5 sobre al cuadrado b más 2 sobre a b al cuadrado. Y como observo que los denominadores son diferentes, aunque tienen la misma variable, están elevados a exponentes diferentes, voy a copiar y los factores que son comunes, que es a b, porque AB está en cada uno de los términos del denominador. Y voy a elegir los que tengan el mayor exponente, que es 2 para A y 2 para B. Correcto. Ahora lo que voy a dividir el denominador común entre cada uno de los denominadores. Lo voy a hacer por aquí. A cuadrado, b cuadrado, sobre el primer denominador, a cuadrado, b cuadrado. Y aquí usted debe recordar que cuando en aritmética estábamos dividiendo potencia con la misma base, copiamos la base y restamos los exponentes. Por lo tanto, hacemos lo mismo aquí, pero cantidades iguales, dividiéndola, es igual a 1. Se va un 1 de la potencia b al cuadrado con 1 de aquí, me queda solamente b. El cociente que he obtenido, que es b, lo voy a colocar aquí para poderlo multiplicar con el 5. B por 5 sería 5b más, y voy a dividir el denominador común a b al cuadrado, a al cuadrado b al cuadrado, sobre a b al cuadrado. Y aplico el mismo procedimiento. Se va una a de aquí con una de aquí. Me queda a. Y toda cantidad dividida entre ella misma es 1. Todo esto es igual a, porque b al cuadrado con b al cuadrado se elimina. Coloco el a
debajo del denominador para poderlo multiplicar. 2a por 2 serían 2a. Y aquí ya realizo la suma. No puedo realizar la suma porque los términos no son semejantes. Si fueran semejantes, lo pudiera hacer la suma. Por lo tanto, el resultado de sumar esta expresión es 5b más 2a sobre a al cuadrado b al cuadrado. De esta forma es que se suman fracciones algebraicas que tienen diferentes denominadores. ¿De acuerdo? Vamos a borrar aquí esta parte para hacer el otro ejemplo. El otro ejemplo me dice, resuelve 2x más 5 sobre 3 menos 2x menos 2 sobre 4. Y ya observamos que los denominadores son diferentes. Por lo tanto, voy a encontrar un denominador común multiplicando los denominadores 3 por 4, 2. Correcto. Luego, tomo el denominador común y lo divido entre el 3. 12 entre 3 es a 4. Ese 4 lo voy a multiplicar por el numerador. Pero, ¿qué sucede? Que en el numerador tengo un polinomio. Por lo tanto, lo voy a expresar. 4 por 2x más 5. Menos 12 entre 4 a 3. Tengo un polinomio también, lo voy a expresar. Menos 2. ¿Ok? Luego lo único que tengo que hacer es desarrollar la expresión que tengo en el numerador, multiplicando 4 por 2, 8x, lo único que estoy multiplicando el 4 por todo lo que está dentro del paréntesis, más por más, más 4 por 5, 20, menos por más, menos. Fíjense que tengo que tomar en cuenta la ley de los signos. Todos los elementos del álgebra se aplican en esta suma o resta de fracciones. Menos por más, menos. 3 por x, 3x. Menos por menos, más 3 por 2, 3 por 2, 6. Todo sobre 12. Correcto. Ya lo tengo a tiro de i. Porque lo único que tengo que hacer es reducir los términos semejantes, que es lo que decimos sumar algebraicamente. Voy a borrar la parte de arriba para poner el resultado. Sígame. 8x, ¿con quién lo voy a restar o sumar? Con su semejante, que es menos 3. 8x menos 3x serían 5x. Correcto, predomina el signo de la cantidad mayor porque el 8 es positivo. Más 20 más 26 más 6 serían 26 sobre el mismo denominador, 12. Y aquí está el resultado. No lo puedo seguir sumando porque los términos no son semejantes, ni los puedo simplificar porque no hay factor común entre los tres términos que la forman. ¿De acuerdo? De esta forma es que se suma o se resta fracciones algebraicas. Ahora le corresponde a usted continuar trabajando en la práctica mientras nosotros nos vemos en la próxima clase. Un placer.